Señoras, señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Ya es miércoles, ya hemos llegado a la mitad de la semana de este primer simposium OAFI Articulando el Deporte, organizado por OAFI, por el Comité Olímpico Español, por la Fundación del Club Atlético de Madrid, también por los servicios médicos del Club Atlético de Madrid. Son nuestros queridos y grandes compañeros de viaje en este primer simposium. Lo decía ayer también, lo quiero repetir hoy, gracias a todos ustedes por el seguimiento, gracias a todas las personas que nos siguen desde el canal YouTube de OAFI, van a ver también sobreimpresionado el teléfono, saben que buscamos también socios, buscamos gente para nuestros estudios Gaudí, para el estudio Cavipa, para que en definitiva nos ayuden también a mejorar la salud articular de todos los pacientes con artrosis, problemas de osteoporosis, etcétera, etcétera. Mundo del deporte, primer simposium articulando el deporte. Ya saben que el deporte es sano, el deporte con moderación, el deporte sobre todo con control médico, el deporte con sentido común, es sano y nos va a ayudar en mucho de lo que hagamos en nuestra vida. Hemos de evitar las lesiones. Decimos, ahora vamos a decir aquello de running sí, lesiones no. ¿Se pueden evitar las lesiones? Hombre, siempre, siempre no, pero en un número importante de ocasiones seguro que sí, entre ellas, lógicamente, acudiendo a la ciencia, acudiendo a la medicina y también teniendo algo de sentido común. Damos la bienvenida al doctor Christoph Ramírez. Doctor Ramírez, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Un placer, doctor, miembro de los servicios médicos de la Federación Española de Atletismo desde hace 31 años. Sí, anteayer, como quien dice. Anda que no ha cambiado en 31 años el atletismo en España. Hemos cambiado a mejor, desde mi punto de vista. Por supuesto, por supuesto. Ahora hablaremos de todo ello, porque quiero saludar muy especialmente a mi querida doctora Pérez, doctora Montse Pérez, que es dermatóloga, pero hoy no está como dermatóloga, hoy está como presidenta de la Junta de Acción contra la Lepra, que también se llama Maya, ¿no? ¿En qué idioma? Montse, buenas tardes. En sánscrito, Hal, en sánscrito. El nombre de la asociación es Maya, Red. Y es una palabra mucho más bonita que lo de junta, porque al fin y al cabo pues todos formamos una red de ayuda mutua, ¿no? Y corredora de la vida. Sí, corredora de la vida, porque yo empecé a correr muy tarde en mi vida, y ahora hablaremos también de una de las ventajas de empezar a correr tarde, desde mi punto de vista, y corredora de la vida, porque creo que a la vida hay que ponerle, a los años hay que ponerles vida y kilómetros. Pero yo que conozco a la doctora Montse Pérez desde hace ya algún tiempo, digamos algún tiempo, querida Montse, a usted empezar a correr maratones además, es decir, no se ha conformado con correr 1.500 o 3.000, no, maratones, físicamente usted ya estaba estupenda, es decir, físicamente, no sé qué decir, Montse, qué bien le ha sentado empezar a hacer deporte en serio, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Una genética privilegiada? Yo creo que en parte sí. Tengo que decir, de todas maneras, somos tres hermanas y cuando íbamos al colegio nos llamaban los tres cerditos. Lo que pasa es que llega un momento en la vida en que, bueno, yo creo que el metabolismo por múltiples circunstancias cambia y ya cuando tenía unos 16, 17 años empecé a hacer deporte, empecé a hacer precisamente remo, no tenía nada que ver con el correr. Y eso hizo que mi físico de alguna manera cambiase y siempre me ha ayudado mucho el hecho de que siempre he hecho algo de deporte. Nunca con la intensidad que lo estoy haciendo en los últimos 12 años. ¿Y por qué? ¿Por qué llega esa fase en su vida hace 12 años en el que decide ponerse a correr, lo acaba de decir, con intensidad? Porque unas compañeras que coincidíamos en el mismo gimnasio y muy pronto en la mañana, porque íbamos a las 6:30 de la mañana, ya que luego teníamos que estar en el hospital trabajando, me convencieron un buen día que les acompañase hasta aquí, hasta el Parque de la Ciudadela, yo vivo relativamente muy cerca, y yo les dije al principio que ni hablar, que aquello no estaba hecho para mí. Pero caramba, un día pudo más la insistencia que mi negativa, las acompañé, y aquel día pues empecé a ver que aquello podía tener un cierto gusanillo como para sacarle jugo.
Las endorfinas empezaron a funcionar, ¿no? Las sí, endorfinas, ¿eh? Las endorfinas, es que funcionan enseguida las endorfinas, ¿eh? Sí. También es una cosa que hay que frenar de vez en cuando. Y luego hay que, efectivamente, es una droga magnífica, una droga de la felicidad que tenemos intrínseca. Doctor Ramírez, cuando usted decide ser médico especialista en el mundo del deporte y más concretamente del atletismo, se podrían contar ustedes con dos dedos, con los dedos de dos manos, ¿no? Bueno, es cierto que hace 30 años no éramos muchos, sí, pero eran buenos. Casi más que ahora, porque el problema que tenemos ahora es que la especialidad ha desaparecido, se está peleando a nivel institucional para que se vuelvan a formar más especialistas, pero el problema es que la gran mayoría de los especialistas somos más o menos de la misma quinta. Y el problema es que de aquí a unos años, si nos jubilamos todos a la vez, a ver qué ocurre. O sea, ahora hay un chaval que quiere una chica que quiere ser médico y dedicarse al mundo de la medicina deportiva y no puede. No tiene posibilidad de ser especialista en medicina del deporte porque ahora no hay forma de graduarse en medicina del deporte. No existe la especialidad. Por lo menos no en España. Entonces, los médicos que forman parte de la Federación Española de Atletismo, ¿el relevo dónde está? Ahora mismo no hay relevo. No hay relevo. Ustedes se jubilan y se acaban los médicos. Los médicos especialistas sí. Habría que tirar de médicos no especialistas en medicina del deporte, como se hacía antiguamente. Sí, sí. En los años 60-70, todos los médicos que se dedicaban al deporte eran o rehabilitadores o traumatólogos. Claro, claro. Evidentemente, en este simposium estamos hablando de fútbol, estamos hablando de baloncesto, estamos hablando de rugby, médicos especialistas dentro de un deporte. Cuando hablamos de atletismo, claro, atletismo es el gran deporte de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Es el gran deporte, el más completo, junto con la natación, seguramente. Claro, no es lo mismo lanzar disco, martillo, jabalina, que hacer 50 kilómetros marcha. Doctor Ramírez, ¿dónde ponemos el acento, dónde ponemos la superespecialización médica aquí? Hombre, no cabe duda que trabajar en atletismo es un gran desafío, porque hay especialidades muy distintas unas de otras. Y no es como la natación, que aunque cambie el estilo, no hay tanta diferencia entre un estilo, una competición y otra. En el mundo del atletismo hay muchísima diferencia. Claro. Y entonces no tiene nada que ver el señor que se acaba de sentar a su lado con un lanzador de martillo o un corredor de 100 metros lisos. La biomecánica es totalmente distinta y las lesiones son totalmente distintas. El señor que está sentado a mi lado, yo quería que esperara para entrar, porque yo creo que se merece un aplauso de todos. Un aplauso de todos. Porque es Chuso García Bragado, como conocen ustedes bien, Jesús Ángel García Bragado, deportista de élite. Puedes quitarte la mascarilla. ¿Sí? Las mascarillas, vas sí, con dos. Ya voy con dos. Sí. Claro, por eso ganas o que ganas, ¿eh? Chuso. Bueno, no. La costumbre ya de la clínica y ya voy con dos. Hay que felicitarle porque has batido el récord del mundo de 50 kilómetros marcha, tu gran especialidad, tus récords, tus siete Juegos Olímpicos de mayores de 50 años. Sí, bueno, a ver, el hecho de continuar a esta edad todavía en activo... Tienes 51, ¿no? 51. O sea, estabas ahí en la frontera. Claro, entonces, y el hecho del retraso que ha producido para la celebración de los Juegos Olímpicos, la pandemia, pues hace que continúe en activo. Este domingo, pues hicimos el Campeonato de España en Sevilla, afortunadamente, porque costaba mucho encontrar sedes y, bueno, hacía mucho tiempo, lógicamente, desde el último Mundial en octubre, que no había competido, ¿no? En una prueba de 50 kilómetros y la verdad que no las tenía todas conmigo de poder terminar una distancia tan larga, ¿eh? Con lo cual estoy doblemente contento, ¿no? Por haber conseguido esta marca con 50 años y, hombre, viendo que tengo más cerquita los Juegos Olímpicos. Pero es que además, Chuso, no sé si me debe cambiar las gafas o no, porque creo que la marca a batir la tenía un alemán desde el año 1983. Fíjese, todavía no había empezado Chuso en aquel momento. Un alemán, Gerhard Weiner,
4 horas, 14 minutos, 37 segundos. Y va don Jesús Ángel y deja el reloj, el crono, en 4:04:36, 10 minutos y un segundo menos. ¿Es una barbaridad? Sí, bueno, pero a ver, por los datos que me das, el de ese señor también tiene su mérito por el tiempo en que está claro, hecho. ¿Te refieres que hace 28 años, 10 minutos más, tampoco era tanto más? Bueno, y que lógicamente el hecho que yo pueda continuar en activo se lo debo en gran medida a los avances que ha tenido la medicina y a doctores como el doctor Manuel Rivas, que desde hace ya 15 años me intervino por primera vez en una cadera y con una cirugía conservadora, todo hay que decirlo, y eso me ha permitido continuar en activo todavía. Y de hecho ahora, pues bueno, lógicamente las terapias que hoy en día hay al alcance, sobre todo las terapias celulares y regenerativas, pues son los que me están permitiendo que las articulaciones todavía respondan, ¿no? Y sobre todo a retos como este, ¿no? De seguir a 150 kilómetros. Quiero decirte, Chuso, que anteayer estuvo inaugurando este simposio Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que es partner de este primer simposio, junto con la Fundación del Club Atlético de Madrid, y nos dijo, decirle a Chuso que habrán Juegos Olímpicos. No sabemos cómo, pero habrán Juegos Olímpicos, de una manera u otra, no sé cómo lo haréis, claro. si público, si no público, si burbuja, no. Si no burbuja. No, tendremos que hacer a la idea de que no serán los Juegos Olímpicos que estamos todos habituados a ver, pero obviamente en el contexto en el que estamos, pues el que se puedan celebrar, pues ya será, podemos considerarlo totalmente un éxito, ¿no? Para que vayamos viendo que vamos poco a poco recuperando nuestras vidas normales que teníamos anteriormente. ¿A qué hora empezaste? ¿Con qué edad empezaste a correr, Chuso? Pues a ver, yo comencé a practicar la marcha atlética ya cuando estaba en el Colegio Tajamar, ahí en el barrio Vallecas, en Madrid. Tendría 16, 17 años. ¿Ya marcha desde el primer momento, Sí, bueno, había hecho otros deportes, que también pues, lo normal, luego también había practicado atletismo pues, corriendo pues, crosses escolares, este tipo de cosas. Pero ya toman el deporte ya, digamos, federado de forma más seria, ya comencé allí. Y claro que ya, yo creo que por esa fecha fue cuando, en el año 86, si no me equivoco, que era cuando yo más o menos tendría esta edad que te comento, se designó Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos del año 1992. Y bueno, todos esos chavales que estábamos practicando deporte teníamos mucha ilusión por poder estar en unos Juegos Olímpicos. Gran objetivo. Claro, en tu país, y pude hacer y cumplir ese sueño realidad. La doctora Pérez, Montse Pérez, decía que empezó algo más tarde. Yo empecé a los 60 años a correr. ¿A los 60 sí, años? A los 60. ¿Y también se puso usted directamente a una maratón? No? Tardé un año y medio tardé en hacer mi primera maratón. Y fue porque me la autorregalé y me fui a Nueva York a correr la maratón de Nueva York. O sea, que empecé por high level, ¿no? Pero la verdad es de que fue toda una experiencia. Y el hecho de... Decía antes lo de los 60 años y las lesiones, porque siempre muchas veces me dicen algún compañero del doctor Ramírez, dice, tú tienes menos lesiones porque has empezado más tarde a correr, ¿no? Con lo cual tus articulaciones, pues de alguna manera no están tan dañadas, ¿no? Y la verdad es que por ahora pues lo llevo bien, pero sí, yo empecé a correr a los 60 años y voy a hacer 72. Claro, doctor Ramírez, fíjese, aquí tenemos a dos fondistas, dos personas que no se conforman con ir a la esquina, ni dos paradas de autobús. Claro, las articulaciones, como bien dice la doctora Pérez, pues se van desgastando. Este señor debe de llevar, no sé si los ha contado alguna vez, pero miles de kilómetros. Cientos de miles. Cientos de miles a sus espaldas. Esto, claro, si antes hablábamos del físico privilegiado de la señora Pérez, pues el señor García Bragado no le va a la zaga. O sea, esto de chuzos podemos clonar pocos, ¿no? Doctor. Ya quisiéramos poder clonar uno. Ya quisiéramos. Y si fueran varios, ya estupendo. Pero sí, no cabe duda que hace falta una percha, como digo yo, privilegiada, que tiene un cuerpo privilegiado para poder desarrollar esos entrenamientos y luego plasmarlo en la competición. Y lo que decía la doctora Pérez, una cosa que pasa factura son los kilómetros.
Yo, de broma, siempre os suelo decir que a los 50.000 kilómetros empiezan las goteras. Cuando antes empecemos, antes llegamos a los 50.000. Efectivamente. Y hay que ir pasando la ITV. ¿Hubo un momento, Chuso, cuando lo de la cadera y el doctor Rivas, que piensas que se acaba en aquel momento? Sí, sobre todo hasta que no encontré al doctor Rivas. ¿Sí? Claro, piensas que hasta aquí hemos llegado, porque claro, empiezas a tener dolores en la articulación y claro, no te dejan entrenar como tú quieres y piensas que bueno, esto es la artrosis. Y tú te ves capacitado tampoco está, para conseguir grandes metas. Y es el clima, etcétera, ¿no? Hasta que bueno, tienes la fortuna de dar con un especialista que entiende cuál es tu lesión, cuál es la que la provoca y cuál es la solución, ¿no? Entonces, bueno, una cirugía de corrección de la cabeza del fémur pues me permitió a los pocos meses volver otra vez en activo, ¿no? Porque aparte de esta lesión, te han respetado bastante, ¿no? Sí, pero bueno, es un poco lo que ha dicho Christoph, el doctor Ramírez, que llega un momento en la edad que empiezan... Que hay que pasar la ITV. Si continúas en activo, lógicamente, pues empiezas a tener problemas. Yo sobre todo fue a partir de los 35 años. Digamos que hasta entonces consideraba irrompible. Pero ahora también hay otro tema, igual que decía la doctora Pérez, que la tuvieron casi que convencer para ir al parque y ahora ya las endorfinas ya pueden con ella. Tú ahora hay una ilusión en tu cabeza, Chuso, que son los Juegos Olímpicos que están aquí. Sí. Que están aquí. O sea, yo creo que esa ilusión, ese tema psicológico, que en alguna ocasión hemos abordado, también te da un plus. Sí. Te da un plus que te quita no sé cuántos años, pero te quita algunos años. Sí, los deportistas, sobre todo los que estamos en el alto rendimiento, en la competición, pues tarde o temprano tienes que tomar la decisión de retirarte. Sí. Y algunos, como en mi caso, pues la hemos tomado demasiado tarde, es cuando tienes claro hasta dónde quieres llegar. Y bueno, yo en mi caso pues ha sido por la razón de que en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de celebrar la distancia a la que siempre he conseguido mis grandes éxitos, los 50 kilómetros marcha, desaparece del programa olímpico. Sí, entonces, sí, sí. Hace unos años dije, pues bueno, quiero terminar aquí mi carrera deportiva, a pesar de que estaba prácticamente con un pie fuera de la alta competición, y regresé un poco por esa razón, hace pues, unos 3 años más o menos. Entonces, bueno, sabía que era un reto difícil porque ya, digamos, a esta edad ya es como un territorio inexplorado y bueno, y de momento seguimos en camino de conseguir ese objetivo. El otro día en el programa de la radio vimos cuando llegabas a Río de Janeiro, sí. a la Villa Olímpica, sí, de Río de Janeiro. Claro, esa ha sido la última edición de los Juegos Olímpicos todavía. Debes de ser muy respetado entre tus compañeros, muy respetado, no por ser el mayor, no por ser el que más Juegos Olímpicos has participado, sino por un conjunto de aparte de que eres buena persona, por un conjunto de cosas. Me da la sensación de que eres un tipo muy querido y muy respetado en el pelotón, por así decirlo, ¿no? Bueno, imagino que en parte aquel pasillo tan bonito que me hicieron todos los deportistas de la delegación española. Que te esperaron hasta no sé qué hora, claro, de la madrugada, ¿no? Claro, yo llegaba del avión a cenar y bueno, allí quedaron esperando en el comedor para hacerme ese pasillo y esa sorpresa. Y supongo que, bueno, en cierta manera, pues el hecho de llevar tantos años y que muchos lo van siguiendo. Me imagino a muchos deportistas de los que estaban allí, pues supongo que serían sus padres más quien un poco les dirían un poco quién era o cuál era mi trayectoria, porque muchos ni siquiera habrían nacido en Barcelona 92, ¿no? Con lo cual, bueno, la verdad que es muy bonito, ¿no? Que personas ya tan jóvenes todavía, bueno, pues... Aunque como recordamos con el doctor Ramírez, tu boom es el 93. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estás con tu amigo Fermín en el 92... Doctor Ramírez, en todo este, claro, tenemos a dos superdotados y sobre todo a un gran campeón, pero el entrenar, el comer bien, el descansar bien, el tener una vida no sana, no, como se dice ahora, lo siguiente tiene que ser fundamental e influir aparte de la genética y todo lo que hemos hablado, ¿no? Sin duda, es tan importante lo que nosotros llamamos el entrenamiento invisible como el entrenamiento visible, quiere decir, el cuidarse después de entrenar, tomarse los descansos, estudiar cuando hay que estudiar, descansar cuando hay que descansar, acudir al fisioterapeuta, comer lo que hay que comer
cuando hay que comer, dormir cuando hay que dormir y no saltarse las normas, y por eso la vida del deportista de altísimo nivel es tremendamente aburrida. O si no, que nos lo diga Chuso, si no es muy tediosa estar siempre lo mismo y siempre lo mismo y no salir de esa rutina que es sana, pero no especialmente divertida. ¿Sí? ¿Te has llegado a aburrir la vida? Sí, digamos que es muy monótona. Sobre todo cuando estás preparando un gran campeonato, muy monótona, muy rutinaria. Entonces, claro, te obliga a hacer eso. Entonces, sí, hay que estar un poquito... Pero cuando bates una preparación mental. El récord del mundo, se te olvida todo y la... Sí, claro, miras atrás y ves que te ha compensado, ¿no? Todo lo que... Cuando consigues alcanzar tus objetivos, pues dices, bueno, todo el camino que he hecho, pues me ha valido la pena. Me parece que la vida de la doctora Montse Pérez de aburrida nada, de monótona nada. Tal vez porque no es profesional de esto, porque empezó a los 60, pero que es un ejemplo magnífico para los que ya hemos cumplido esa edad y aún no nos hemos decidido hacer una maratón, doctora Montse Pérez. Me especialicé ya hace muchos años en dermatología tropical y eso me ha hecho viajar muchísimo. Entonces, una de las maneras también que realmente doy gracias al correr ha sido el que yo cada día por la mañana pues me podía levantar un par de horas antes yendo donde estuviese, como para irme a correr donde fuese, y además con la ventaja de que entonces muchas veces pues conoces lugares que luego no vas a tener oportunidad de conocer porque durante el día estás todo el día ocupado, ¿no? De todas maneras, antes Ricardo usted ha dicho una cosa, le ha preguntado, y el doctor Ramírez, yo quiero elogiar sobre todo su trabajo y el trabajo de muchos especialistas. Porque realmente, aunque hagas deporte, y a mí me ha pasado, sobre todo a mi edad, el hecho de poder tener un buen asesor desde el punto de vista médico, que te abarque un poco lo que es tu físico con tu actividad y te aconseje, esto realmente es una pena de que no haya, que la especialidad con todos nosotros vaya a desaparecer en el momento en que nos jubilemos, personas como él, porque realmente son absolutamente necesarias, y más hoy en día que el deporte es algo que empieza, yo creo, en este país a tener un poco de auge ya hace unos años, pero yo recuerdo cuando yo era joven que parecía que solamente los americanos y los rusos se podían dedicar a ello, ¿no? Porque para nosotros era como una pérdida de tiempo. Ahora te vas al gimnasio, qué pérdida de tiempo, ¿no? Todo esto, gracias a Dios, ha cambiado. Pero el asesoramiento médico yo creo que muchas veces a nivel popular falta. Y desgraciadamente a este paso va a faltar más. Entonces yo quiero de alguna manera elogiar su trabajo y sobre todo el romper una lanza en favor de este tipo de medicina, ¿no? De esta especialidad. Y no se trata, como han dicho, como se dijo de los epidemiólogos, de que son médicos... de medicina general con un cursillo. No, son verdaderos especialistas. Bueno, el juez rectificó, el juez creo que luego rectificó. Pero efectivamente, doctor Ramírez Cristóf, en estos 31 años, ustedes se han hecho un poco a sí mismos, han ido avanzando, el atletismo español ha evolucionado muchísimo, pero ha sido también porque la medicina deportiva ha avanzado muchísimo. Eso ha sido... por congresos internacionales, eso ha sido porque ha habido una generación de médicos españoles muy preparada, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. ¿Cómo se ha evolucionado tanto en el atletismo en este país en 30 años? A ver, es un cúmulo de cosas. Por un lado, es cierto que ha habido un número de profesionales al cual nos encanta este mundo, pero también están los retos y las dificultades a las cuales nos ponen entrenadores y atletas, como puede ser Chuso, cada día, y que nos obligan a mejorar, a inventar cosas nuevas, a implementar nuevas soluciones, a buscar soluciones que hasta ahora no existían, porque nos lo ponen cada vez más difícil. Que un atleta como Chuso a sus 51 años nos diga, es que quiero hacer unos Juegos Olímpicos y competir en 50 kilómetros marcha, hace 30 años era impensable. Le decíamos, pero tú estás tonto. Es decir, nosotros antiguamente, más de 30 años, eran rarísimos los atletas. Ahora, la gran mayoría de la selección española tiene más de 30 años. Con lo cual, y eso hemos tenido que evolucionar, y no es lo mismo cuidar a un, perdón por el apelativo, un chaval de 22 años que a un señor de 35 años. No, está claro. No, y hay otro tema, yo no sé, imagino. Chuso, ahora con 17 años, ahí en Tajamar,
con los avances médicos que hay, con los avances de tecnología, tú que eres podólogo además, ¿no? O sea, que, bueno, que sabes dónde hay que pisar, dónde no hay que pisar. Ese chuso hoy de 17 años tendría que ser mejor que el chuso que ya eres, ¿no? Porque te podrías aprovechar de una tecnología que no existía hace 30 años. Claro, no, es que mínimamente en el Barcelona, ¿no? 92, muchas terapias para recuperarte, no existían, es claro. Decir... El doctor Villalón, que era el jefe de los equipos de la selección española. Yo cuando quedé campeón del mundo hay mucha broma de que me comí dos chocolatinas de estas porque no llegaba a desayunar y perdía el autobús para ir a la competición. Hoy día hay barritas energéticas, pero antes claro. No había casi este tipo de cosas. Entonces, ha avanzado muchísimo. Entonces, claro, la nutrición, lo que se sabe, en fin, para ser mucho más conservadores, para recuperar mucho mejor, pues claro, siempre digo... Ojalá pudiera haber aplicado lo que sé ahora, ¿no? Con los años y con lo que se sabe ahora, ¿no? Y me habría ahorrado muchas palizas de entrenamiento. Seguro. Que a lo mejor no me hacían falta. Eso es la experiencia, Chuso, sí. Que la experiencia se gana con los años. Y lo que quieres es, cuando tienes la experiencia, no tener los años. Sí, pero bueno, sí. Pero ha cambiado todo, sí. Ha cambiado todo, ha cambiado el utillaje, ha cambiado todo, y Chuso, precisamente como podólogo mismo, yo corro además gracias a una buena podóloga. Las zapatillas. Porque yo tengo un neuroma de Morton que no me dejaba correr. Y entonces, bueno, pues di con una excelentísima podóloga aquí en Barcelona, que además pues tiene mucha experiencia en deporte, y corro gracias a ella. Entonces, claro, todo esto no podemos abandonarlo, porque todo ha ido evolucionando, pero necesitamos de profesionales que realmente nos ayuden a la gente que le gusta hacer deporte, como para que lo podamos hacer. Tenemos unos buenos utillajes, cada día aparecen nuevas marcas, nuevas zapatillas, nuevos modelos de todo, pero falta el elemento, o nos faltará el elemento esencial, que es el humano. Seguro, seguro. Los que nos conocéis bien sabéis que lo que intentamos siempre es que la gente se mueva, que la gente haga ejercicio de una manera sana, running sí, lesiones no. Montse, ¿qué consejo le das a esa persona que tiene esos 60 años, o 50 y tantos, o 70? Y dice, ahora me voy yo a poder a correr una maratón. No, pero que se ponga a mover, que se mueva. Sí. A correr una maratón no, pero... Yo, por ejemplo, pues le animaría que cada día se levante media horita antes, y si más no, pues que se vaya a caminar esa media horita. Y ya verá cómo no llegará muchísimo menos a ser como Chuso, pero a lo mejor sus últimos 200 o 300 metros, en vez de caminarlos, ya los correrá. Y a lo mejor con esto, pues de alguna manera se enamora del correr. Pero única y exclusivamente con el hecho de caminar, y de caminar rapidito, porque sales a caminar, vale la pena. Yo me invitaría a todo el mundo a que lo pruebe. Que además el ser humano está hecho para andar. Tiene razón, Chuso, el anuncio, si lo habéis visto, el anuncio. Si el tiempo llueve, esto no es para ti. Es decir, has de salir a entrenar, nieve, llueva, tengas frío, tengas sueño, no hayas cenado como te hubiera gustado. Sí, al final es que la actividad física... cuando ya la incorporas como un hábito, es como el comer. Es decir, llega un momento en que si estás un día o dos sin práctica, pues notas que te falta algo, ¿no? Es decir, la sensación de bienestar que tienes cuando has practicado ejercicio físico un poquito intenso, en la medida cada uno de sus posibilidades, la sensación que uno tiene de bienestar después es, vamos, yo creo que es impagable. Doctor Ramírez, como queremos que el atletismo español, el deporte español, siga imparable y siga evolucionando, y tengamos más chusos, si es posible, y muchos más campeones, ¿qué consejo le daría a esos jóvenes que ahora están pues empezando en edad juvenil, tratando de hacer sus pinitos, pues porque vea gente como García Bragado, pues que se puede llegar a hacer grandes logros y conseguir, no sé, subir a un podio y oír el himno de tu país, que imagino que debe ser una de las cosas más hermosas que debe de haber. ¿Qué le aconseja desde el punto de vista médico?
A ver, no cabe duda que oír el himno nacional subido a un podio debe ser maravilloso. Yo lo he oído cuando Chuso era el que estaba subido, pero bueno, creo que también emociona, también emociona. Pero ahí quería decir, a romper una lanza, que está muy bien ser campeón olímpico, pero que no todo el mundo tiene por qué ser campeón olímpico. Es decir, cada uno que haga deporte a su nivel y según sus posibilidades. No es más deportista Chuso que la doctora Pérez. Los dos son deportistas, cada uno a su nivel. Quiere decir, el que haga deporte y su deporte sea una clase de zumba 3 veces por semana, es un deportista tan honorable como cualquier otro. Lo importante es hacer deporte y lo fundamental es disfrutar moviéndose. El que quiera nadar, que nade. El que juega al baloncesto, que juega al baloncesto. El que sea la clase de zumba, como he dicho antes, me parece estupendo. O crossfit, o 50 kilómetros marcha. Sí. Todo me parece igual de loable e igual de positivo. Pero lo importante es disfrutar haciendo deporte. Disfrutar. Antes la doctora Pérez también decía, yo ahora me falta algo. Chuso lo acaba de decir, el día que no entreno es como si no he comido. Esa es la importancia que empieza por el primer paso. Hay que empezar, hay que decidirse a hacer el primer paso. Doctor Ramírez, doctora Pérez, Chuso, cuidaros mucho, que sé que lo hacéis. Que te vaya muy bien, espero verte antes que te vayas a Tokio, aunque quedan meses, pero que te vaya muy bien. Y si hemos empezado con un aplauso para Chuso, este aplauso para toda la gente que hace deporte y que va a empezar a hacer deporte gracias a esta charla que hemos tenido. Gracias, campeones. Un fuerte abrazo. Señores, no se vayan, que regresamos en un instante aquí en este primer simposio de OAFI, del Comité Olímpico Español, de la Fundación del Atlético de Madrid, articulando el deporte con grandes campeones, con grandes profesionales del mundo de la salud, del mundo del deporte. Cuídense, no se vayan, ahora volvemos. Gracias.